un par impar. ¿Estamos preparados? ¡Par! ¿Ya entra en calor, no, Cristina? Sí, es que yo soy competidora, ya lo sabes. Hombre, total, no me cabe la menor duda y menos de ti. Vale, que levante la mano quien ha ganado el punto. Todos los que habéis ganado punto, todos los que habéis ganado punto, ¿veis la primera pica? Nos desplazamos, quien haya ganado se lleva al compañero a su pica. Primera. Ahí, Ángela, primera. ¿Vale? Fijaros ahora mismo que menos mal que tenemos aquí a Juan, representante de los impares, ganando por su equipo. Bien, Juan, bien. Ahora mismo, si os dais cuenta, miraros qué marcadores estamos usando. Estáis con las picas y cada vez que avancemos conseguís puntos. ¿Vale? Luego, cuando lleguéis al 5, lo pasamos. Exacto. A la pica número 5 puntos. Cuando lleguéis al extremo, cada uno se va sumando. Se suman los puntos y volvéis al centro. Bien, vamos con el siguiente. Hemos dicho par impar, vamos y metiendo números. ¿Vale? Pues entonces, 8. Tiene truco. Casi todo tiene truco. Ya te veo. Qué peligro. Bien, sé que vamos un poco con los números ahí bailando. Vamos emitiendo señales. Tenemos palmada. Exacto. No iba a decirlo, te iba a decir silbido. Palmada, par. Y si silbo, es impar. ¿De acuerdo? O sea, silbido es impar y palmada par. ¿De acuerdo? ¿Tú
no tiene recursos. Kilian, hay que jugar un poco con... Ahora les toca. Una de cálculo. Bien, seguimos con las matemáticas, pero vamos a hacerlo un poquito más complejo. Vamos a meter algo de raíces cuadradas, de multiplicaciones. Raíces sí que no, por favor. Cristina, a petición tuya, petición de Cristina, raíz cuadrada de 9. Esa es fácil, ¿no? Suma 5, María. Puntos. Al marcador rojo, 5. Sí, 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 9. Raíz cuadrada, 3. Por cierto, si alguna vez hay alguna duda o algún empate, se resuelve con piedra, papel, tijera. ¿Vale? Empieza, María. Empieza. Sí, sí, ahí. Ahora, el cálculo numérico a los franceses no les sale bien. Y algunos de vosotros que sois de letras tampoco. Y vamos a ayudar. Entonces lo que vamos a hacer va a ser... en lugar de que sea de cálculo numérico, lo que vamos a hacer es decir una palabra y que contéis las sílabas. Si son pares o si son impares. Sílabas. ¿Eh? Ahí las has dado. ¡Camión! Cristina, que sepas que está grabado con Sonia, que vais para allá y luego volvéis. Eso está. También. Súmalos y volvéis al centro. Sí, cuando llega. Cuando llega allí. ¿Habéis llegado? Sí, que haya ganado 5 veces. Sí, se ha ido sumando las picas. Habéis llegado hasta allí, ¿no? No, a la pica quinta. Es que, vamos a ver, hay una pica, dos picas, tres picas, cuatro y cinco. ¿Habéis puesto en la de 5? ¿Estáis en la cuarta? ¿O en cuál? Pues entonces 3, nada, cuando lleguéis a 5. Bien, ya que tenemos matemática y letras, digo, perdón, palabras... Vamos a seguir un poquito con las palabras. Una asignatura que os encanta. Anatomía. Ocho, dice que el 8. ¿De dónde? Ángela, me lo tienes que explicar, lo del 8. Pero que no es la única, que es que han dicho por ahí que tiene 8. ¿Quién ha dicho que tiene 8 sílabas anatomía? No, pero aparte de Ángela lo ha dicho alguien más, ¿eh? Lo ha dicho alguien más. Sílaba. Yo
me quedo. Yo no sé ni cómo contarla. Ángela, yo para mí es un imposible. Esta es Seyerri. Este es miércoles Seyerri. Soy Seyerri, ¿no? Sí. Bien, seguimos por aquí. 5x2. Cuando llegue, tiene los 5 puntos. Bien, vamos a hacerlo un poquito más complejo. Bien, incluimos, si decimos pirata, ¿dónde estáis? Cada uno desde esa línea tiene que ir hasta el extremo de la última pica o cono, es decir, a la línea, y volver al punto de partida. ¿A dónde estáis? Pero nuestra línea tiene más cerca. Sí. Ventaja. Tú a la más lejos. El que va ganando tiene ventaja. Dice Sonia que no escucho. Vamos a ver. El que hay que darle ventaja a los que van ganando. Pues intenta ir muy deprisa. Bien, tenemos. Pirata es que nos desplazamos a pata coja. ¿Vale? Sí, pero es decir, el desplazamiento es a pata coja. No. Cada uno se va a su línea y vuelve. Exacto, Ángela. Otra más. Si decimos rana, hay que desplazarse dando saltos, a pierna junta. Con dos pies simultáneos. ¿Vale? Y pirata no es que ahora voy de pirata con la pierna izquierda y ahora con la derecha, eso es andar. Tenéis que ir con una sola pierna a pata coja hasta el final y luego volvéis con la otra hasta el sitio. Dime, Juan. Exacto. Y Alonso va. Alonso va al suyo y vuelve. ¿Vale? Y queda la última ahí. Tenemos otra variante. Variante no, fase. Tenemos otra palabra. Cangrejo. Si decimos cangrejo, hay que desplazarse en cuadrupedia hacia atrás. Cuadrupedia invertida. Lo mismo, ir y volver en cuadrupedia. Ir y volver. Los tres lo mismo. Pirata, cangrejo y rana. Gracias. Pues empezamos con rana. Escucha, Ángel. Uno. Cuando llega al extremo mucho la comunión. A ver, una pregunta. ¿Gana el primero que llegue? El que vuelva al sitio, claro. ¿Ha ganado, Alonso? La duda ofende. Bueno, ahí. Dile a dos o tres para que corra. ¿Qué queda ahora? ¿Esto?
buscamos ahora trabajo en equipo. Buscamos trabajo en equipo. Lo hacemos más complejo todavía. Si decimos aro, todo el equipo se pone en línea a la altura de una de la primera épica, de la mano, y hacemos como hiciste anteriormente en el juego de pasar por el aro. Tienen que pasar los 6 aros de la primera pica a este primer cono. ¿Me seguís todo? Fácil. Nos damos la mano. Acordaros que no se pueden unir 2 aros en la misma unión. ¿Pero dónde los ponemos? Sí, desde la pica. Desde aquella pica hasta esta, agarra de la mano. No, están en línea. Están en línea, Cristina. Están en línea. ¿Vale? Eso sería aro. Eso sería aro. Pero si digo metro, nos ponemos en fila todo el equipo. Tenemos que ir por fuera, por la línea naranja, desplazándonos por fuera de las picas, y el primer equipo que atraviese esta línea consigue el punto. Repito, tenemos aro, que es pasar por el aro, y este sería metro. ¿Vale? Os ponéis, tenéis que poneros como tipo tren, todos agarrados. Es que tren es para que no se confunda con tres, y por eso es metro. Entonces, os ponéis todos en fila aquí en la línea naranja, agarrados, y tenéis que salir por esta parte central. El cono lo dejáis, los de aquí a la izquierda y los de aquí a la derecha. Los pares lo dejan a la derecha y los otros a la izquierda. Y tenéis que ir por el exterior y luego pasar por el centro. Exactamente. Por favor, igual. No hay que hacer zigzag en las picas, que esta mañana ya. Nada. Y tampoco vale soltarse. Tenéis que ir con las dos manos cogidas a la cintura del compañero. Si no, no hay puntuación. Y eso puede hacer que a los que van perdiendo, como son muchos puntos a la vez, quedamos 10 puntos. Pues estos ya... dos son 10 puntos. Y se sube directamente al marcador. ¿Entendido? Metro y la otra es aro. Aro, metro y aro. ¿Listo? ¡Aro! ¡Qué bonito el trabajo en equipo, eh! No tenéis que soltar los aros, ¿vale? Ni soltar las manos, nada más que pasándolo. Bueno, es que al bueno. principio había hecho cosas muy raras. No se pueden juntar dos. Yo soy zurdo. Yo soy zurdo. Para lanzar el aro. No vale soltarse. No vale juntar dos. Kilian, acercamos el... Hay que ponerlo en eso. Bien, Kilian, bien. Eso es. Mira, trabajo en equipo. Bueno, Kilian. Hay que dejarlos dentro. Volvéis al sitio, venga. Voy a quitarlo ahora mientras. Di algo diferente. No, ¿por qué no va aquí? Porque tienen que salir por fuera para el tren y para el metro. No lo quites, luego lo hace aro para allá. Luego no, y tú.
pasarse para pillarlo, Ángela. Pero escúchame, tiene elasticidad, cada uno tiene que aprovechar sus cualidades. No, vale, que si no le quita. No. Dile, cangrejo, ahora. Sí, sí, se ha avisado, tenéis que levantaros. Sí, se ha avisado, Ángela. Bien, estamos. Ángela, no, no, es que Ángela no. Uy, ¿y tu rival, Ángela? Ah, perdón, perdón. La verdad es que Ángela dando ideas. Uy, otro tipo, gusanito. Ese me gusta de gusanito, algo así. Ya, ya. A ver si llega Ángela. Bien. ¡Cangrejo! El cangrejo es lateral, desplazamiento lateral, porque ahí los mata. Es muy habilidosa. Sí, sí, pero esto es cada vez menos. Mira, resolviendo dudas. ¿Es que hay dos que habéis llegado al centro o qué? Es que no se habían sumado antes. Ah, vale, vale. Vale, vale. Como me ha gustado mucho y estaba muy... Nos faltan allí. ¿Te faltan dónde? Allí. A meter... Ah, no, le pica. Me ha gustado mucho el trabajo en equipo y os veo bien... Vamos a hacer uno grupal, así que... ¡Aro! ¡No vale soltarse! ¡No vale soltarse! ¡No vale soltarse! ¡Venga, vale, primo, bueno! Tenéis que meterlo. Ahora saca yo la pica. Adelante, ¿no? Tenéis que meterlo. No, no, no la falta. Tenéis que meterlo en la pica. Ahí, trabajo en equipo, venga. Bueno, bueno, mira. Esta mañana había un grupo que no ha sido capaz, pero es que vaya, ni uno ni otro de pasarse los aros sin soltarse y sin hacer trampas. Vale, venga, sentaros, cada uno a su sitio, venga, rápido, cada uno a su sitio. Porque habéis sumado puntos. En el que estaba ahí, en el que estaba ahí. En el que estaba ahí anteriormente. Raíz cuadrada de 25. Se van todos. Venga,
biomecánica. Es que todo momento de pensar. Sí, hay alguno que segundo de primaria se lo saltó. ¡Cinco! Pues muy bien, tú es que vas ganando, ahora nada más que un punto. Es una cosa, tener cuidado que podéis chocar, ¿eh? Ahí estáis y alguno está mal. ¿Estáis preparados? ¡Metro! Ganan izquierda, ganan imparo. Han hecho trampa todo. Hemos cruzado todo. Vamos a ver. ¡Lulo! Todo, habéis saltado, Pono. No puntúa ninguno. Todo habéis soltado. Pero si tú eres la primera que te ha soltado allí, Cristina, anda. Y lo otro es igual. Nada, tenéis que hacerlo, Ángela, juntos. Pon el cono en la línea naranja. Aquí, pon el cono aquí, Ángela. Gracias. No. Ahí, perfecto. Muy bien. Ahí mismo. Escucha. ¡Pirata! ¡Pirata! Eso, hombre, cuesta mucho trabajo con tanto que están ya en la cuarta, quinta línea. Sí, bien, chicos. Hay una forma de hacerlo también. Es que hoy gana el centro y vamos. Que no se te oye, Andrés, dice. ¿Será que no se me oye? No se me oye bien. No entendí otra cosa. Vamos a ver. Raíz cuadrada de 225. Raíz cuadrada, o sea, perdón, es 15. ¿Cuánto es? 225. Raíz cuadrada de 225 es 15. ¿Es que no lo sabéis? Rubén, ya no se me olvida. Porque me dice, seguro que así, digo, yo tampoco lo sabía, digo, no te preocupes, que ya no se me Venga, ponte con. Enrique está volviendo. 40-40, oye, esto está muy volado.